Tras días de silencio, Corea del Norte se ha pronunciado por primera vez sobre su barco retenido en Panamá y lo ha hecho para exigir la liberación sin demora del buque, su tripulación y las armas procedentes de Cuba, bajo el argumento de que el envío responde a un contrato legítimo entre las partes. El régimen de Kim Jong-un se adhirió así a la versión del gobierno cubano de que el buque portaba antiguo armamento ruso para ser reparado en Corea del Norte y devuelto a La Habana. El buque norcoreano llamado Cheongcheon-gang permanece bajo investigación desde el lunes. Ese día las autoridades panameñas hallaron bajo unas 10.000 toneladas de azúcar material bélico oculto en contenedores, lo que en principio violaría las resoluciones de la ONU que prohíben a Pyongyang comerciar con armamento. Las autoridades de Panamá prosiguen sus investigaciones sobre el caso y el próximo 5 de agosto llegará al país una comisión de expertos de la ONU para analizar el armamento. Mientras aquí en Corea del Sur el gobierno declaró que espera que Panamá y el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU avancen de manera rápida y eficaz con los procedimientos relativos al caso. Les informo desde Seúl, Atahualpa Merice, de la Agencia EFE.